sabéis que esta compra la tengo que dividir, seguramente la ponga en dos vídeos para que no sea tan largo. Y en un vídeo voy a poner solamente la comida que he comprado para el cumpleaños de la bebé y en otro vídeo la compra de casa, la que se va a quedar para casa. Así que nada, quedaros. Bueno, vamos a comenzar con lo frío, como siempre, con los de horchata y almendrados de Mercadona, y solo hemos traído estos porque es que si no, no me va a caber todo en el congelador. Así que eso, salchichas de pollo y pavo, aquí sí, nuestra leche. Huevos, patatas de estas, porque hoy hay fútbol, nuez, tres pizzas que yo no suelo comprar en Mercadona y muchísimo menos las grandes, y bueno, es barbacoa, carbonara y jamón york y queso, y ya digo, es porque hoy hay fútbol, juega España, y entonces van a venir los amigos, así que por eso hemos cogido pizzas. La leche de la bebé. Champiñones. Cereales. Hemos cogido antimosquitos de estos. También hemos cogido trampa para cucarachas, porque no me fío en nada. También hemos cogido el bote de cucarachas, o sea, todo, porque es que lo de vivir en el campo y este año lo llevo fatal. O sea que hemos cogido de estas para papá, un pimiento que me ha costado 62, pepinos 65, zanahorias, he cogido estas porque ya sabéis que yo las quiero grandes y más ahora para las ensaladas y todo, así que bueno, vienen 5 y me ha costado 62 y las voy a aprovechar más. Vale, eso era de Mercadona y ahora empezamos con lo de Lidl. Ah, no, en Mercadona también he cogido el agua. Y ahora empezamos con lo de Lidl. De Mercadona también hemos cogido el chocolate de papi, ambientador para el baño de la barbacoa, plátanos de Canarias, 1,89. Y tinto de verano con limón para el fútbol. De Lidl hemos cogido yogures de estos que llevan los cereales de chocolate que estaban en oferta a 0,39. Y ya estaban estos y estos como así de lacasitos. Hemos cogido el pavo. Cebolla tierna, lechuga iceberg que también estaba en oferta, kiwis, ciruelas, uva sin pepita, manzana roja, Pink Lady. Y sandía. Bueno, hemos cogido dos. Sal de ahí. Hemos cogido dos porque vamos a poner fruta en el cumpleaños de la bebé. Que vamos a hacer otro vídeo con la comida solo del cumpleaños de la bebé.
Y entonces, bueno, pues hemos comprado una para casa y otra para aquí. Y no ves cómo pesan, ¿sabes? Chavo, los cocos. Mira, me encantaría tenerlos así. Mirad la comida de la bebé solo, ¿eh? ¿La veis? Eso solo es de la bebé. Para el cumpleaños. Bueno, seguimos. Tomates cherry. Ambientador de limón. Y ambientador de algodón. Para probarlos. Natillas, hemos cogido dos. También hemos cogido cerezas. Y bueno, esto era del Mercadona, 0% la gelatina de coco. En Lidl también hemos cogido esta mayonesa, que bueno, pone Chubby Kids, que se supone que tiene menos grasa, ¿ves? 42% menos grasa. A ver, vamos a probarla, a ver qué tal. Y bueno, y mostaza y ketchup para nosotros. También hemos cogido agua, 8 litros, y 6 botellas de 2 litros. Y yo creo que para casa ya está. Así que nos despedimos y vamos a comenzar a grabar el vídeo de las cosas para el cumpleaños de la bebé. ¡Gracias! Hola, este vídeo solamente va a ser de la comida que vamos a preparar para el cumpleaños de la bebé. Lo que hemos comprado en el Lidl y en Mercadona. Os iré diciendo para qué lo voy a utilizar y cómo lo voy a poner en la mesa, aunque ya sabéis que el vídeo del cumpleaños de la bebé os lo grabaré, pero es el sábado. Así que nada, os espero. Bien, hemos comprado fruta, hemos comprado uva, kiwi, cerezas, mira la que acabo de liar, tarara tarata chin, tarara ta chin, ta chin, ta chin. Sandía. Piña natural. Eso es lo que hemos comprado de fruta. Y vamos a cortarla toda, vamos a hacer brochetas. Y vamos a poner una bandeja con hielo y las brochetas ahí para que el calor no fastidie la fruta. Así que quedará muy chulo. Hemos comprado palitos de pan de pipa porque a los pequeños también les gusta. Hemos comprado 3 paquetes. Hemos comprado estos pequeñitos de queso para ponerlos por ahí. Deja todo eso. Hemos comprado 2 bolsas de estos panecitos que vamos a ponerlos con queso. ¿Se puede saber qué narices está haciendo? Los vamos a poner con queso. Con queso de mousse de finas hierbas. Con queso camembert. Con queso azul. Con queso mousse de nueces. Y con queso mousse de aceitunas. Así esto se pone en esos panecillos y están buenos. He comprado bollitos de estos mini, que vienen 8, son pequeñitos, son redondos, y también los hot dog. Así les hago los bocadillos ahí, porque como son todos nenes así pequeñitos, pues se lo comen mejor. Y como así el pan de molde no se seca, está mejor esto con aceitito.
los vamos a hacer de queso y de pavo. Les vamos a poner botellitas de estas pequeñitas, que esto es de Lidl, con el pitorrito. Zumos grandes, fresquitos, con hielo, en jarras, de dos sabores, Costa Rica y Miami, de 2 litros, del Lidl, nos gustan más. Más agua. Esto para los nenes. Bueno, también pondremos de este queso para que le guste. Tortillas de patata con y sin cebolla. Esta es con aceite de oliva pero sin cebolla. Y esta es con aceite de oliva con cebolla. De dulce vamos a poner palmeritas, galletas tipo Oreo, de estas pequeñitas de dibujos que le gustan a Dalma, son con sabor a cacao, de estas pequeñitas también de María, unos bollitos. Patatas hemos cogido de todas las clases, fritos, conos, surtidito y cortezas. Para los mayores vamos a poner pan de este. Quesito cortado de estos. Este es semi. Y este curado. Vamos a poner estos palitos que son de Lidl, que estos son de salchichón. Pues. Y estos son de chorizo. Y están muy bien porque los pones en el plato y quedan muy bien. Agritos, también un palillito, un agrito y una oliva para la mesa. Pepinillos y las olivas también las tengo ya. Y vamos a hacer también, vamos a poner para la mesa dulce estas galletas. Que las iba a hacer yo, pero es que al final no me apetece porque no tengo tiempo. Y vamos a hacer un bizcocho de canela y almendra con limón y otro de naranja solo. Y vamos a decorarlo con lacasitos para mojar en la horchata el limón y el café, que tengo que ir a por él. Y nada, esto va a ser para la piñata. Lo hemos cogido de Lidl, que van embolsadas, y poco más. Y eso es lo que hemos comprado para el cumple, de comida. Luego ya al organizarlo y todo, ya lo veréis el sábado. Gracias, chao.